La democracia no es un arma de la derecha, es un arma nuestra, del pueblo de México. Yo dije siempre que el neoliberalismo se impuso en nuestro país con antidemocracia. Ahí está el fraude electoral del 88, ahí está el magnicidio del 94, ahí está la falsa democracia del 2000 y la traición con el desafuero y el fraude electoral del 2006. El propio fraude electoral del 2006, la compra del voto masivo en 2012, eso no es democracia. La democracia sí fue cuando el pueblo de México decidió tomar la historia en sus manos, en el 2018 con el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso esto que hoy levanta la derecha, no podemos darles, permitirles que tomen esas discursivas. La libertad, el libre mercado como el espacio de la libertad, con los salarios de hambre que se dieron durante tantos años de neoliberalismo en nuestro país, la libertad con salarios de hambre, o la libertad para ir a comprar nada a la tienda de la esquina porque no alcanza. ¿Cuál libre mercado como esquema de libertad? Cuando ellos impusieron un modelo en contra de la libertad. Por eso la libertad es nuestra reivindicación, porque fueron regímenes antidemocráticos los que se impusieron en México durante años y en América Latina. La libertad es la lucha histórica del pueblo de México por la democracia. La libertad es la lucha histórica del pueblo de México por una vida digna. La libertad no es esos regímenes que cerraron el espacio de los periodistas para poder decir lo que quisieran decir. Si hay libertad, es ahora. Ahora hay libre expresión, ahora hay libertad de movilización, ahora hay libertad de reunión. La libertad es nuestra reivindicación. La democracia, nosotros, digo nosotros, nuestro movimiento, nuestro pueblo, es quien ha permitido el espacio democrático. Nosotros luchamos contra el fraude electoral del 88, contra el del 2006. Y vamos a seguir luchando por la democracia, porque nosotros creemos en la democracia. Ellos nunca creyeron en la democracia. Por eso la libertad, la democracia, es una reivindicación del humanismo mexicano. ¿La verdad? ¿Hoy hablan de verdad? Pues ¿quién es el que distribuye noticias falsas permanentemente en nuestro país? Es la derecha. La vida como su reivindicación, cuando nunca han querido la vida digna del pueblo de México. Por eso luchamos por la dignidad del pueblo.